She got first. Muchas felicidades a Yuka, quien logra escaparse del miedo más grande para los tops al principio, que es ese offset. Buen juego de parte de Rook, sacando a Hero y a Robin para nosotros en este juego. Acaba de ganar el match. Sí, Yuka ganó con el personaje Snake. Buena de parte de Yuka jugando con Snake desde el principio. Aquí está siempre lo que vemos. Cuando vemos a alguien que es top, siempre tiene que jugar en cero al principio. Todos tienen miedo del offset. Pero se salvó de esa, se libró de esa. ¿Podemos conocer un poco más del personaje Snake? Fíjate que recientemente lo empecé a jugar. Es un personaje bien seguro. ¿Qué podría decirme de eso, Mario? Bueno, Snake es un personaje que ocupa mucha paciencia. ¿Mucha? Paciencia. Es cierto, no la tengo, no lo debería usar. Porque tenés que jugar con tus granadas, el C4, tenés que ser muy bueno con los Nikitas en offstage, tenés que hacer mix it up, your moves, para lograr los buenos kills que lograba Yuka ahorita contra Rogue. Actualmente en la tarima está Crispy y Julen. Cada uno va a participar y vas a poder ver su modo de juego en las pantallas principales. Me informa el comité de organización que todos los participantes que ya fueron llamados a sus diferentes pools tienen que estar ahí presentes. De lo contrario, cuando haga el llamado 5 minutos después y no aparece, lamentablemente será descalificado. De esta manera avanzamos y no nos quedamos atorados con un participante y limitamos el juego, ¿ok?